esto de función. Vamos a aplicarlo en la vida diaria. Es muy común hoy en día ese pagar diario, ese préstamo. Tú prestas un dinero y diario tienes que ir pagando un interés por el monto inicial. Entonces, vamos a asumir, por ejemplo, que te prestan 100 mil pesos. Y te van a cobrar el 10% diario, 10% diario del valor inicial. Listo. Entonces, el objetivo es, vamos a representar entonces un modelo matemático de esa relación. Primero, ¿es una función? Sí. Claro, dependiendo del número de días, va a ser el valor que tenga que pagar. Hay una función. Donde, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? La variable dependiente va a ser el valor que tenga que pagar. ¿Qué depende de qué día? Perdón, ¿qué depende de qué variable? Del día, qué pena ahí. O sea que, variable ya queda identificada. La variable dependiente y la variable independiente. Muy bien. El objetivo es que vamos a tomar o determinar cuál es la relación que cumple esa función. ¿Cuál es el modelo matemático que me cumple esa función? Entonces yo sé que el precio de en función del tiempo, lo que tengo que pagar, es igual al precio inicial más el 10% que del precio inicial. ¿A qué equivale el 10%? A 0.1p. Recuerden que el 10% es 10 de 100, quiere decir 0.1 por del precio inicial, por el número de días. Entonces aquí te representa ¿quién? El número de días. Entonces obtengo aquí, puedo sacar factor común PI, el precio inicial. Entonces me queda que el precio en función del tiempo va a ser igual al precio inicial que multiplica, si saco PI, ¿qué me queda acá? Un 1. Más, si saco PI, ¿qué me va a quedar acá? .1t más .1 por el tiempo. Entonces, este sería el modelo matemático. ¿De quién? Entonces yo puedo representar que el precio a pagar en función del tiempo es igual al precio inicial que multiplica 1 más .1t, donde t es el número de días. ¿Está claro, mis queridos educandos? Ahora, corroboremos. En un tiempo de 5 días, hagámoslo mentalmente, en 5 días, si yo presto 100 mil pesos, el 10% serían 10. Quiere decir que al cabo de 5 días, debo pagar los 100 mil, ¿más cuánto más? Más 50.